Lo que pasa, creo yo, es que crecemos tan caótica y desordenadamente que muy frecuentemente no se percibe el cambio. Pero la realidad es que en casi todos los aspectos de la vida humana, los niveles de ingreso, el turismo, la educación, la sanidad, la democracia y por supuesto el entretenimiento, me parece que han avanzado considerablemente. Gran parte de todos estos avances es debido a la tecnología, a la capacidad del ser humano para crear herramientas, procesos que facilitan, que arreglan, que nos curan. Sin embargo, esta tecnología puede ser un arma de doble filo. Es fácil que se distorsione, y la tecnología no puede ser nuestro maestro. Por darles un ejemplo, la inteligencia artificial, si la creamos, pues es para que nos ayude, no como algunos piensan que es para dejarnos sin trabajo o esas cosas. Y por eso el Vive Latino, en este 2024, se inspira en la tecnología. Pero es una tecnología orgánica, una tecnología humana, que nos ayude y que nos siga sorprendiendo. Y por eso hacemos como un pequeño homenaje a aquellos videojuegos primarios que siguen siendo referencia y nos siguen gustando. Al final, el origen, en nuestro caso, es todo por la música. Lo importante es que decenas de miles de personas se reúnen en esta gran ciudad de México para celebrar, para reconectar con cosas simples y ancestrales. Lo que busca el Vive Latino, después de 24 años, es seguir sorprendiendo, con una simple premisa. Consiste en personas iluminadas, arriba de un escenario, tocando música ante miles de asistentes. Ojalá la música y el festival nos sigan maravillando por mucho tiempo. El próximo 16 y 17 de marzo nos toca cambiar de sede. Nos movemos a la curva 4, ahí en el Autódromo Hermano Rodríguez, ahí a un ladito del Foro Sol. Todo el equipo del festival está trabajando para aterrizar el Vive Latino en este gran espacio, ya conocido, la verdad, por muchos de nosotros. La idea es que el Vive no pierda su esencia, su personalidad, y yo creo que lo vamos a lograr. De hecho, ya por ahí tenemos un mapa y prometemos dar la mayor información posible, nutrir el festival, transmitirles pues toda la info, lo esencial del festival va a seguir ahí, y para que nos sintamos como en casa en este cambio que vamos a tener el 16 y 17 de marzo. También quiero comentarles que este año hay 49 agrupaciones. Por cierto, en el festival hay 13 países distintos que nos visitan, pero hay 49 agrupaciones que debutan en el festival. La verdad es que nos encanta que talento de todas partes vengan a disfrutar y a sentir con nosotros. Les comento también que el Vive Latino en España sigue caminando. Su tercera edición será el próximo 6 y 7 de septiembre. Quiero hacer una mención y un agradecimiento a nuestros patrocinadores. Bienvenido a Amazon. La verdad es que es el que sea el primero de muchos años. Hasta ahora la experiencia es súper positiva. Gracias a Indio, pieza fundamental en el festival siempre. Muchas gracias. Gracias a Citibanamex, gracias a Pepsi, Little Caesars, Telcel, GNP, Bajaj, Oxxo, Clamato, Dulces Vero, Caumicín, Helados Nestlé, Ogi, Aeroméxico, Flashlight, Prudence, Bacardí, Cinemex, Amazon. Sin todos ellos no podríamos construir el festival que todos vemos, así que muchas gracias. Bueno, espero que este sea un buen banderazo para vernos el 16 y 17 de marzo, emocionados como siempre, todo es por la música, y me gustaría cederle el micrófono a Paul Forat, buen amigo y director de Amazon Music. Muchas gracias y sigamos en el festival. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Buenos días. Soy Paul Forat, empresa de Amazon Music aquí en México, y me da un enorme placer estar aquí con todos ustedes. La verdad es que nos enorgullece profundamente ser parte de este festival. Para los que llevamos unos años en esta industria, tiene un valor pues muy profundo, ¿no? Estamos conscientes de la responsabilidad que conlleva y del compromiso, pero estoy seguro que vamos a lograr sorprender a mucha gente con todo lo que tenemos en la cabeza.
Gracias, Jordi, una vez más. Gracias, Ocesa. Llevamos muchos meses ya planeando esto. Recuerdo las primeras reuniones que tuvimos con Jordi, con su equipo allí en la oficina. Yo me imagino que ellos llegaban a la oficina y tenían pues, dudas, ¿no? Es decir, patrocinador nuevo, Amazon, la compañía Tech, ¿qué vamos a poder hacer? Y en esa confianza empezamos a tirar ideas, ambos. Y nos damos cuenta, llevamos 3 horas, ¿y qué pasa si hacemos esto con Alexa? ¿Qué pasa si hacemos los podcasts? ¿Qué pasa si a través de Twitch hacemos cosas? En fin, una serie, una cantidad de ideas que se nos ocurrían, que vamos a tratar de plasmar la mayor cantidad de ellas. ¿Por qué entramos al Live Latino? Justo por eso, porque dándonos cuenta en las pláticas que tuvimos con Ocesa, nos dimos cuenta que compartíamos algo fundamental para nosotros, y es la pasión por los clientes. El Vive Latino está más que comprobado que tiene una pasión profunda por los fans, por los clientes, por los artistas, un cuidado muy preciso en cada cosa que hace. Y Amazon también. Amazon se caracteriza por esa pasión por el cliente. Y entonces ahí nos encontramos y estamos seguros que va a ser algo especial. El Vive Latino es un referente en la cultura, no solo en México, en Latinoamérica, no solo en la cultura musical. Y eso es algo también muy importante para Amazon, es fundamental. El objetivo principal es muy simple, es brindarle a los fans una experiencia única de la mano de Amazon. Por eso es por lo que estamos aquí. Y es la primera vez que Amazon hace algo de estas características, en donde unimos a la gran mayoría de las áreas de Amazon. Es una compañía grande, como saben, pero por primera vez unimos a diferentes áreas de Amazon para un solo fin. Está Amazon Tienda, ¿no?, en donde vamos a poder tener el merch oficial del Vive Latino. Está Twitch, que es este canal de gaming que estoy seguro todos ustedes conocen, a través del cual vamos a hacer un live streaming espectacular con más de 10 horas al día continua de presentaciones, con un backstage, con entrevistas, con una host. Va a ser súper divertido ese live streaming. A través de Twitch, del canal de Amazon Music, y a través de la aplicación de Amazon Music. Va a haber podcast, Alexa va a estar presente, como ya lo vieron al inicio de esta conferencia. Y bueno, Amazon Music, desde luego, con una curaduría muy profunda, muy cuidada. Hoy está activa, si ustedes se meten en la aplicación de Amazon y se van a la búsqueda y ponen Vive Latino, se van a dar cuenta de todo lo que ya empezamos a poner ahí. Entonces, estamos tremendamente orgullosos, vamos a tratar de aportar valor y vamos a tratar de ir un paso más allá. Somos una compañía diferente y al haber juntado todas estas áreas, lo único que queremos es que la experiencia para los fans y para los propios artistas pues sea espectacular. Entonces, nos estaremos viendo pronto, gusto en verlos. Muchas gracias.